¿Qué tal? Bienvenido a este espacio informativo de Noticias al Día. Como ya sabe, cada semana, cada lunes, le venimos dando a conocer la información más relevante dentro de lo regional y local. Pero antes de ello, pues le presentamos el avance informativo. Hola, ¿qué tal? Este es el avance informativo para este lunes en Noticias al Día. Desciende temperatura en Puebla y continuará bajando. Vinculan a jóvenes embarazadas con programas de apoyo para que concluyan estudios. Detienen en Tepetitla a banda de asaltantes originarios del Estado de México. Unidad del transporte público arrolla a una mujer en Chautzingo. Batallones del primer barrio realizan domingo de mascaritas en Huejotzingo. Este fue el avance informativo de Noticias al Día para este lunes. Mi nombre es Omar García. Gracias por el favor de su atención. Pues bien, entramos de lleno, pero antes de comentarles acerca de la información regional y local, les vamos a platicar acerca de este tiempo climático, cómo está, y es que desciende temperatura en Puebla, pero continuará bajando. Derivado de las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, las autoridades estatales llamaron a la población para estar alerta ante las bajas temperaturas que se avecinan para estos próximos días. La temperatura en la ciudad de Puebla descendió a 5.7 grados Celsius en las últimas 24 horas. Sin embargo, ante la presencia del Frente Frío 28, el termómetro seguirá bajando, ya que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Comisión Nacional de Agua, del Agua Conagua, destacó que durante las próximas horas se podrían presentar temperaturas menores a los 0 grados en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, México, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala. Es por ello que es importante abrigarse con ropa gruesa, protegiendo el rostro y la cabeza, así como cubrirse boca y nariz para evitar respirar el aire frío. Además, es necesario mantener en casa una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor, horno o chimenea. Para esto, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y, por supuesto, abstenerse de encender anafres o braseros en lugares cerrados. Por último, también no olvide poner especial atención a niños y adultos mayores y vigilar su temperatura para evitar que pierdan calor. De esta manera, pues bueno, vamos comenzando el día de hoy con la información. Ya sabe, a abrigarse bastante bien y por supuesto estar atento de los diferentes cambios de temperatura. De igual manera, pues le adelantamos o le recordamos que el horario invernal para los escolares pues se había ampliado. Y bueno, en más de la información, vinculan a jóvenes embarazadas con programas de apoyo para que concluyan estudios, con la finalidad de brindar apoyo a mujeres jóvenes embarazadas, esto para que continúen o concluyan sus estudios. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, ITJ, vinculó a 27 personas del sexo femenino entre 12 y 18 años con programas gubernamentales para que recibieran una beca. Néstor Flores Hernández, titular del ITJ, señaló que a través del programa federal Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Embarazadas, Proma Joven, se otorgan apoyos económicos mensuales, esto a efecto de que puedan fortalecer su economía familiar. El servidor público estatal detalló que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, ITEA, se identifica a las jóvenes que puedan ser beneficiarias de esta estrategia y se les ofrecen esquemas de estudios acordes a sus necesidades. Actualmente, esta estrategia atiende a mujeres que habitan en los municipios de Nativitas, Aclangatepec, Tlatelulco, Nanacamilpa, Tequesquitla, Apetatitlán, Tepetitla, Lázaro Cárdenas y Panocla. Pues bien, ahí la información para aquellas mujeres jóvenes embarazadas, ya le comentábamos, de entre los 12 y 18 años de edad, para que se acerquen a las diferentes instituciones en estos diferentes municipios. En una segunda nota, detienen en Tepetitla a banda de asaltantes. Elementos de la Policía Municipal de Tepetitla lograron, durante la madrugada del pasado viernes, la captura de tres sujetos integrantes de una banda de asaltantes que operaban en Texmelucan.
mismos que pretendían atracar un negocio de pinturas ubicado en la esquina de Revolución y Niños Héroes, allá en Tepetitla de Lardizábal. El aseguramiento se dio alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando el propietario del negocio ubicado sobre la calle Libertad se percató que cuatro hombres intentaban ingresar a su propiedad, por lo que solicitó el apoyo de los uniformados, quienes implementaron un operativo que permitió la detención de tres de los cuatro hombres a la altura de la calle Revolución, cuando pues pretendían darse a la fuga. Los detenidos dijeron llamarse Ricardo Guzmán Flores, originario de Iztapalapa, Pedro Hernández Islas, de 64 años de edad, con domicilio en Nezahualcóyotl, y Óscar León Ferretti, de 38 años de edad, con domicilio en Santa Marta, Acatitla. Durante el aseguramiento, les fueron decomisados una camioneta Blazer color blanco, con placas superpuestas, con matrícula BB-047, donde también se encontraban diversas herramientas de las cuales se presume utilizaban para realizar sus atracos. De las primeras investigaciones, se supo que estos detenidos son integrantes de una banda que opera en la zona que colinda con la comunidad de San Baltasar Temaxcalac, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, y la comunidad de San Mateo Ayecac, perteneciente a Tepetitla, Tlaxcala. Aquí la información con respecto a esta captura de estos asaltantes provenientes del Estado de México, en la cual, pues bueno, ahí la policía de Tepetitla, vaya que se puso las pilas para realizar aquí la captura. En más de la información, unidad del transporte público arrolla a una mujer en Chaucingo. En calidad de desconocido quedó el cuerpo de una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida este domingo, esto tras ser arrollada por una unidad del transporte público dentro del municipio. De acuerdo a los hechos, la mujer de aproximadamente 70 años de edad transitaba por la calle principal de Chaucingo cuando fue arrollada por un camión del transporte público con placas de circulación 655-891S y cuyo chofer se dio a la fuga. De inmediato, personas que se percataron de lo ocurrido solicitaron el apoyo de los paramédicos, arribando a la unidad Alfa 14 de Huejotzingo, que de inmediato trasladó grave a la mujer hasta el Hospital General de esta demarcación. Sin embargo, minutos después de haber sido ingresada al nosocomio, la mujer perdió la vida sin que hasta el momento pues le pudiera reconocer. Hasta el hospital arribó José Guadalupe Aguilera, agente del Ministerio Público de Huejotzingo, quien efectuó el levantamiento de cadáver, el cual fue trasladado al anfiteatro municipal, donde se le practicará la necropsia de ley. Una lamentable noticia, pues bueno, dentro de este espacio informativo, en la cual, pues a causa una vez más del transporte público, fallece una persona. Pero bueno, pasando a una situación más amable, a una nota más amable, batallones del primer barrio realizan domingo de mascaritas en Huejotzingo. Bye.
con esta última nota relacionada al próximo carnaval que ya se avecina dentro del municipio de Huejotzingo a realizarse los primeros días del mes de marzo. Nosotros pues le hemos presentado estas imágenes de estas mascaritas en las cuales, pues bueno, ahí los diversos batallones del primer barrio se dieron cita para llevar a cabo esta tradicional prefiesta dentro de este municipio de Huejotzingo, y en el cual pues nosotros más adelante a través de este espacio informativo también le estaremos pues trayendo imágenes de los siguientes grupos, de los siguientes batallones a quienes les toquen los siguientes domingos, que de alguna manera pues ya le vamos a venir dando a conocer. Y bueno, adelantándoles, nos parece que para el siguiente domingo le toque al barrio segundo, así es que estén atentos, y de igual manera los invitamos a visitar Huejotzingo el próximo domingo para pues ver un poquito acerca de lo que es este tradicional carnaval de Huejotzingo a través de estas mascaritas, domingos de mascaritas. De igual manera, pues bueno, les comentamos que ya con esto hemos finalizado nuestra información para este día, lunes, iniciando una vez más una semana dentro pues de este nuevo año 2014, pero bueno, pues ya para irnos completamente y no sin antes pues presentarles lo que ya es habitual dentro de este espacio, pues aquí les dejamos este video del día. Les recordamos que no se olviden de visitar nuestro canal Metrópoli Televisión los días lunes, miércoles y viernes para estar enterados a través de este espacio de Noticias al Día de la información nacional, estatal, regional y local. Y por supuesto, pues ya lo sabe, como cada lunes, cada semana, únicamente la información regional y local. Y como ya le hemos venido dando a conocer desde hace un par de emisiones más, también pues lo que sucede dentro de estos domingos de mascaritas dentro del municipio de Huejotzingo, que aquí le vamos a ir dando a conocer. Y de igual manera pues mandamos ahí un saludo para el patronato de carnaval, de igual manera para todos aquellos que cada domingo pues se van preparando, cada semana se van preparando para realizar estos domingos de mascaritas. Pásenla bien, que tengan un excelente inicio de semana. Nosotros nos vemos el próximo miércoles alrededor de las 9 de la mañana en este espacio informativo de Noticias al Día a través de Metrópoli Televisión, hasta pues bueno, donde llegue el sistema o a través de su sistema de cable, y por supuesto en cualquier lugar del mundo a través de www.metropolitelevisión.net, para que pues bueno usted pueda ver todo lo sucedido, lo relacionado dentro de su municipio. Y además, por supuesto, si tiene alguna duda, algún comentario que hacernos llegar, no lo dude, háganoslo saber a través de un mensaje de texto al 2224-86-3093. De esta manera, pues nosotros nos vamos, pásela bien, que tenga un estupendo día. Gracias por el favor de su atención.